Good evening, teacher. Hi. Hey, how teacher. Are you? Hi. I'm fine, teacher. And you? I'm okay. I'm cold. It's raining here. Okay. Yeah, a little bit. Y ahí Giovanni no llueve mucho. Estos días no, pero el fin de semana sí llovió bastante. Ah, oh, really? Teacher, hola. Una pregunta, teacher. La, y el mapa, ¿qué teníamos que hacer además de escribir las direcciones? O sea, ¿qué tipo de preguntas teníamos que formular? No, hasta ahorita, bueno, hasta ayer nada. ¿Verdad? Era la idea. Colocar... La idea era, exacto, colocar los lugares y decir que estaba sobre tal calle, que estaba, por ejemplo, usted puede decir que usted estaba en, no sé, en el restaurante, por ejemplo, o en la iglesia del pueblito que usted dibujó, por decirle algo. Pero todavía no de direcciones, porque direcciones lo vamos a ver un poco más ahora y en estos días. Oye. Ok, teacher. Y la otra es, se me olvidó ahora decirle a la secretaria que mandara la solicitud. ¿Qué le pasó, Werner? Tengo hasta el día de mañana. A mañana es el último día, ¿ah? El 16. Hello, teacher. Hi, César. Okay. Francisco, hello. Sí, tiene todavía mañana y el viernes. O sea, para excelente. Que el viernes mande todo. No se le voy a olvidar. No, mañana, teacher, porque hoy se me olvidó decirle a la secretaria que enviara la información. Y mandan una sola con Marcos. Sí, una sola solicitud, sí. Ajá, all right. Mejor, así se borra el papel. Claro. All right, very good. Very good. Okay, guys. So we're about to start. Francisco, ¿sí tiene luz? Yes. Yes, I do. Yes, you do. Very good. Yeah, Marvin, qué alegre verle. Hola, buenas noches. ¿Qué se nos había hecho, Marvin? Ah, es que falleció una persona bien cercana a la familia. Sí. Y la velaron dos noches y ahí donde ellos viven hay cero señal, entonces no me pude conectar ninguna luz. Ah, bueno, okay. Sí, de hecho me dijeron de Andrés, usted me dijo, ¿verdad? Sí, anoche le dije. Sí, ajá. Sí, porque yo estaba preguntando así que le pasó a Marvin, ¿verdad? Así que Andrés me dijo. Sí, fue por eso que no me pude conectar los dos días. Ah, bueno, está bien. Pero qué alegre que esté bien con nosotros, que esté otra vez con nosotros hoy. Gracias. ¿Y anda manejando, Marvin? ¿O no hay luz en su casa? Sí. No, manejando. Ah, ok. ¿Te da cuidado? Sí, ya voy a llegar a la casa dentro de unos 5 minutos quizás. Ah, ok. Very good. All right, let's see. Augusto. Hi, Augusto. Hi, good evening, teacher. How are you today, Augusto? I'm fine, thank you. Excellent. I'm okay. I'm actually very happy. Yes, I'm okay. Very good. Oh, very good. All right. Yeah. Irving. Hello, Irving. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was your day today? Was it okay? Was it an okay day? It's very good. Excellent. I'm happy to hear that. Very good. All right, guys, let's see. Noemí and Rubén, welcome also to class. Hola, good evening. How are you? Sesiones privadas, toda perdida. Hola. Andaba en las sesiones privadas, toda perdida, que no haya maestra. ¿Qué le pasó, Noé? No, esas a las 10, Noé, no. Igual estaba yo, usted no se me achicopale, que yo andaba igual con usted. Dios mío, ¿qué les pasó? Y es que como es de la maestra. Ya habíamos quedado con usted que íbamos a ir a las privadas, por eso es. Broma. Oh, Michel, yo no podré asistir a la privada de ahora por si alguien está interesado. Ah, ok. Bueno, ya vamos a ver ahí, ya vamos a preguntar. Ok. All right, very good.
Okay, guys. So yesterday we were talking about prepositions of time. Hi, Marcos. Marcos, ¿qué le pasó? Usted sí me tiene que decir qué le pasó ayer. Yo le mandé a Werner a que le alara las orejas ahora. ¿Lo regañaron? Marcos tiene el micrófono apagado, no le escucho. Ah, no lo he visto a Werner hoy, teacher. Qué barbaridad, Werner. Pero en la distancia no sintió así como un jaloncito de oreja, vaya. Ya me imaginaba. No, pero de verdad se le extrañó mucho ayer, pero qué bueno que esté con nosotros ahora. Sí, mire una... que iba invicto. De hecho, hay varios que van invictos aquí, ¿verdad? Que no han faltado ni una vez. Bueno, Werner no, ya no, ¿verdad, Werner? Faltó un día. No, teacher, llegué. Ah, ahí llegó, es cierto. Entró tarde ese día, ¿verdad? Que andaba enfermo. Sí. Es cierto. André Giovanni va invicto. All right. Francisco, ¿ustedes también? También Noemí, yo sé. Yo creo que sí. César también, Irving también. Yes, excellent, teacher. Guys. Very good. All right. Así tiene que ser. Very good. Okay. Bueno, pues Marcos, le vamos a contar. Pero sabe que yo no le voy a contar. Le va a contar o Werner le va a contar. En resumido, Werner, cuéntele al compañero Marcos cuáles preposiciones vimos ayer. No me va a decir que ninguna. Las preposiciones vimos lo que es el in, el at y el on. Ok. La utilización, o sea, ¿cuándo se va a utilizar cada una de ellas? Por ejemplo, el on se utiliza cuando está sobre algo, o sea, sobre alguna superficie o no sé cómo decirlo. Pero siempre se va a anteponer el on. El at es cuando... ¿Cómo se llama? Quiero acordarme. Oh. Sin ver el cuaderno, ¿verdad? Teacher, eso a veces es imposible. No, ¿y por qué va a ser imposible? Como usted es un buen alumno, usted ha de haber estudiado. Sí, correcto. Bueno, el at es cuando, ¿cómo se llama? Cuando nos referimos a un determinado... ¿cómo se llama ese lugar? Pero es como... Sí, digamos que... cuando nos referimos, digamos, a algo como si es de noche, si es... Werner, ese ya es de tiempo, Werner. No me confunda el compañero. Ah, ese es el anterior, Batichar. Claro, ajá. El actual es cierto, es cuando nos referimos en un determinado lugar, si está en el banco, sí. Si está en el trabajo, si está en las reuniones. Sí. At. Y el in es cuando nos referimos a un determinado lugar, pero que no esté encerrado, por ejemplo, en El Salvador, en el parque, en un determinado país o ciudad. Okay. A ver, very good. Thank you, Werner. Very nice. Okay, so, yesterday, that's what we saw, all right? Eso es lo que vimos ayer. Hi, Ricardo. Hi, José. All right, very good. Hi. And Ricardo Vladimir also. Hello, guys. Very good. So, yesterday, we were talking about prepositions of place. Que da la casualidad, Marcos, que son, digamos que... las mismas que usamos para las preposiciones de tiempo, pero obviamente cambia su significado por contexto, ¿verdad? Pero son las mismas in, es la misma on y es la misma at. Cuando hablamos de in, hablamos, véalo como una pirámide invertida, Marcos. En in vamos de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, in, yo digo, I am in San Marcos, que es una ciudad. Usted me dice, I am in Guatemala. Usamos la preposición del lugar in. Dices, I am in Santa Tecla. I am in, I don't know, La Unión. All right. Entonces usamos in para decir que estoy dentro de un lugar. Japón. All right. In Japan. All right. Very good.
usamos on para decir que hay un objeto sobre otro. Y es una superficie plana. Por ejemplo, le digo... flat place. Yo le digo, I don't know, the church, la iglesia, the church is on, I don't know, it's on la calle principal, it's on Main Street. Entonces no puedo decir in, porque si yo dijera in, es como que yo abra la calle y meta la iglesia, cosa que no puedo hacer. All right, entonces digo on, porque está sobre. ¿Marcos está ahí o está congelado? No, estoy aquí. Ah, ok, yo dije, yeah. All right, de que de repente no lo vi que se moviera. Yo dije, ay, no, sí me fue. All right, sorry. All right, luego tenemos at, que son lugares bien específicos, ¿verdad? Entonces usted me dice, I am at the door, estoy en la puerta. Obviamente no me dice in the door, porque igual usted no abrió la puerta y no se metió dentro de la puerta. No puede hacer eso. Entonces en inglés decimos at. All right, entonces eso es lo que estuvimos viendo más o menos ayer. Hoy vamos a seguir viendo un poco de eso. También hablamos de lugares de la ciudad o del pueblo, ¿verdad? Hablábamos de qué lugares existen. Por ejemplo, hablamos de park, city hall, school, restaurants, movie theaters, veterinary shop, hablamos bakery. De shoe store, bakery. Entonces hicimos un listado de los lugares que podemos encontrar en la ciudad. Luego, casi para finalizar la clase, los compañeros hicieron un mapa. Un mapa así, un bosquejo de mapa, ¿verdad? Así como que nada complicado, diciendo los lugares que tienen cerca de sus casas, ¿verdad? De sus lugares de trabajo. Entonces, eso íbamos a hacer ahora. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a escoger unos 5 que nos comenten qué hay en esos lugares para que usted vaya escuchando, Marcos, ¿ok? Pero no se preocupe que igual vamos a seguir repasando con eso y luego vamos a introducir el nuevo tema que es there is, there are, ¿all right? Pero ahorita igual nos corresponde la toma de asistencia de la primera vez en la clase. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Me present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Thank you. Marvin Ismael Cruz González. Marvin. Thank you, Marvin. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez, creo que no ha logrado entrar. All right. Está intentando. Está intentando, ok. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Dianita. Me dijo que se va a conectar. Ah, ok, all right. Ya se va a conectar, se acaba de llegar de trabajar. Ah, ok, ok, ok. Ricardo Antonio Carrillo Campo. All right, más la bebé, very good. Cecilia, ya, no, ya, yeah, Cecilia Yamileto Osorio Alfaro, no ha entrado Ceci todavía. All right, Candelaria del Tránsito, Martínez Cisneros, Candy. Present, teacher. Hi, Candy. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Ya entró, Dianita. Thank you. All right, very good. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Albita no ha entrado. Mm-hmm. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. All right. Noemí Alicia Estrada de Valle. Excellent. Teacher. Thank you. All right. Very good. ¿Alguien no mencioné? No me digan que no mencioné a alguien. Sí, a mí. ¿A quién es a mí? Pero... A mí no me mencionó. Andrés Giovanni, ¿por qué no lo mencioné, Andresito? Andrés Giovanni Valdivieso Portillo, presente. Pero aquí yo lo tengo, así que aquí está. Very good, thank you, Andrés. Very good. Okay, so guys,
as I said, yesterday we were talking about in, on, at. So right now what I want is, I want to see your maps, all right? Vamos a escoger 5 mapas. No sé si alguien quiere volunteer first o lo escojo yo. I need a volunteer. ¿Alguien nos quiere así como ser voluntario y enseñarnos su mapa o mejor lo escojo yo? Thank you. Who's that? Werner. Oh, excuse me. All right, Werner, let's see. Oh, wow. Oh, my goodness, Werner. Yeah. All right, very good. Excellent, Werner. Okay, solo permítame aquí. Hold on, guys, que estamos acá. All right, very good. So, guys, we have here. Ajá, Werner. ¿Qué pasó, Werner? Y no me lo iba a explicar, pues. Solo era para demostrar sus habilidades, pero no nos va a decir. All right, very good. Okay, Werner. So. Ah, sí, trans. Very good. Parque infantil. Teacher, excuse me. Yes. Ceci dice que está queriendo, está intentando entrar y no puede. Solo dígale que se asegure que no esté entrando, no esté tratando de entrar a la sesión privada, que es a las 10. Va. Okay. All right. No vaya a ser que esté tratando de entrar a una que no es. All right, a ver. Okay. Palacio de los Deportes, comedores, Cruz Roja, all right, medicina legal, centro judicial, Correos de El Salvador, mañana tengo que ir ahí. Centro de gobierno, Boulevard Universitario, Alameda Juan Pablo II, and Gas Station 1. All right, very good. Okay, so, Werner, ya que lo enseñó ahí. A ver, Werner, yo le voy a hacer la pregunta where. Acuérdese que where es donde. Where is parque infantil? Como ahorita solo hemos aprendido in, on, at. Ahora, entonces, hablemos de los nombres de las calles. Entonces, se me va a decir, parque infantil is, no sé si me va a decir in, on, or at, y me dice el nombre de la calle o de la Alameda. All right? Oh, okay, teacher. Is on Alameda Juan Pablo II. All right, very good. What about Banco Agrícola? Where is Banco Agrícola? The band is on Boulevard University. Yeah, es on Boulevard Universitario. All right, very good. Los nombres propios no los cambiamos porque son los nombres propios. All right, but no, okay. That's okay. Very good. Okay, and the last one. Where is Cruz Roja? Cruz Roja is... ¿cómo se le llama? Is... ¿cómo se dice? North sería, teacher. North Boulevard Universitario. All right, yeah, all right, very good. So it is on, ¿verdad? It's on. Yes, yeah. Very good. So this city, Werner, is in San Salvador, in Santa Tecla, yes. In San Miguel. Where? In which city is this map from? Yeah, it's in San Salvador. It's in San Salvador. Very good. All right. Okay, very good. Thank you, Werner. Very good. No me vaya a perder ese mapa, porque de hecho vamos a seguir hablando de las demás preposiciones del lugar, donde ya podemos decir en medio, a la par, enfrente de, cerca, en la esquina. Entonces vamos a ir usando ese mapa un poco más después. Entonces no me lo vaya a decir, lo guardó, ¿verdad? Yes, teacher. All right. No se pierde, ya está cargado en Google. Yeah, that's true. Very good. All right, nice. Sí, Werner. Excellent, Werner. Thank you so much, Werner. A ver, Werner, como usted fue el primero, escójame a otro compañero o compañero. O compañera, perdón. Ok. Candy.
All right, Candy, a ver, tiene su mapita, Werner, si nos ayuda a dejar de compartir para que Candy nos enseñe su mapa. Bueno, se la está desquitando conmigo, Werner. No, le estoy. Mira, como su mapa está bien bonito y el mío está bien feíto, mi. No importa, bien, Candy, importa. Solo póngalo así, solo lo queremos ver. A ver. Lo ve, teacher. Un poco. Quiero ver. ¿Así? Más cerca. Un poquito más cerca, Candy. ¿Puede? Ajá. ¿Hoy? A ver, Candy, regálenos, solo cuéntenos los lugares que están ahí en su mapa. ¿Qué hay ahí? Bueno, está desde mi casa. Es la calle. Sí. El barrio de Santa Tecla. Ok. Es Primera Avenida Norte. Ajá. Uh-huh. Y esa calle va directo al centro. Ah, en el centro. Candy, deme un momentito ahí. ¿Cómo se dice centro para todos? Center, no sé si no. Center, teacher. No. A ver, ¿alguien más? Central. No. Centro, el centro de la ciudad, el centro de San Salvador, el centro downtown. De San Vicente. Downtown, thank downtown. You. Downtown, very good. Okay. Ajá, so there's downtown. ¿Qué más hay ahí? La alcaldía municipal. Ah, Candy, ¿cómo se dice alcaldía municipal? Ayer escribimos eso, Candy. Ahí sí no me acuerdo, teacher, me agarró en curva. Ok, do you guys remember how do you say alcaldía? Y, City Hall. City Hall, el parque. Candy, los lugares ahí sí, como no le estamos poniendo nombres, solo estamos diciendo qué lugares hay. Tratemos de decir eso en inglés, Candy. Pues si hay un parque, entonces the park. Si hay una iglesia, the church. All right. Usted, díganos ahí qué más hay ahí. Sí, está la. ¿Cómo me dijo? The shore, the iglesia. The church, yes, the church. La iglesia. Está en un turicentro. A touristic place. Turicentro Depor. Sports Center. Sports Center. Sports Center. Okay. Es que aquí mi hija me está haciendo chiste porque. No, ajá, tranquila. Porque no puedo, teacher. Claro que sí, ajá. Díganos otros lugares que hay. Y está la cooperativa, el Roble. Ah, ¿dónde usted trabaja? No, esa es en Tecoluca. Ah, ok, all right. Ajá, es otra, ajá. Uh-huh. All right, very good, Candy. All right, very nice. Let's see. Uh-huh. Giovanni, que es el mismo mapa de José, Armando, but that's okay. Andrés, show us the map y cuéntenos what do you have there in the city. Ahorita. No se iban a alcanzar a verlo. Súbalo un poquito, Giovanni, que yo vaya, there you go. Yeah, there. Oh, no sé si pongo el maps mejor. Ahí está perfecto. Este no. Solo cuéntenos what's there. All right. What is on the corner? What places do you have there in the city? Okay, this is the downtown of Citala. Okay. In the center, we have the park. Okay. That is on Manuel José Arce Street. Okay. Mm-hmm. And we have the city hall that in the same street. Okay. Is in the same street or is on the same street, Andres? On the same street. Mm-hmm. On the same street. Very good. And we have the clinic. Okay. That is on Virgilio Rodesno Avenue. Okay. And we have the drugstore. Okay. That is on, I don't see it. Alberto Masferrer Street. Okay.
We have to stop this. Oh, there's the part. Yeah, I see it. What is the name of that restaurant that you told me about yesterday? It's the Portal de la Abuela. Ah, all right. Okay. Uh-huh. All right, very good. Okay, está la mayoría. All right, very good. Thank you. Mm-hmm. Very good, Andrés. That's very mm-hmm. nice. Augusto okay. y José Armando dan fe de ese mapa? Yes. Yes. Excellent, yes. right? Very, very good. Excellent. Very good. Andrés, now you perfect. Can be an architect. An architect, all right? Very good, Andrés. Very nice. All right, very good. Okay. Diana, Carolina, can you show us your map, please? Albita, no la había visto que entró. Alba, good evening. Dejé el mapa en la oficina, teacher, recién. Excellent, Diana. What happened, Dianita? Good evening. No sé qué pasó. Lo llevé para estudiar y se me olvidó todo. Okay, sí. That's okay. Very good. All right, let's see. Bien. Irving, Sigfredo. Mm-hmm. Hi, teacher. Hello. Solo que yo me lo hice así como que en son de preguntas y uh-huh. respuestas, ¿verdad? Uh-huh. Y pero igual si lo pongo, creo que no lo van a poder ver, miren. No, ¿verdad? O solo voy diciendo ahí qué es lo que tiene. Solo regale, ajá, solo cuéntenos qué hay ahí, qué lugares hay. Hay un... First Avenue Farm. Okay. Is Farm. Second Avenue Beach. Okay. And One Church. Las preguntas fueron. Ah, porque también tengo el punto de taxi. No. Yo puse point of taxi. No, you say taxi station. All right, yeah, you can say that. Or taxi stand, cualquiera de los dos, yes. Station. Or stand, taxi stand taxi. También. Mm-hmm. Okay. All right. Entonces yo le puse, where is the station taxi? The taxi station, uh-huh. Y le puse, it's on First Avenue Farm. Okay. Next, where is Beach? Okay. Answer is on Second Avenue Beach. All right. Where is Church? Mm-hmm. Answer is on Second Avenue Beach and First Avenue Farm. All right. Okay. All right, very ahora good. Sí lo hice, teacher. All right, that's okay, Irving, that's okay. De hecho, se va preparando para lo que vamos a seguir haciendo el resto de la semana con las otras preposiciones que vamos a estar viendo. Very good. Okay, guys, so, thank you so much for all the maps. De repente vamos a escoger otro mapa por ahí y que nos cuenten qué hay. Guys, this is what we have to do right now. Necesito que saquen su manual. All right, solo déjenme sacar el mío igual para poderlo compartir. So we can see it and then we can talk about it. We're gonna keep on talking about what we have to see today. Oh my goodness. I think I had it here. Didn't I? Hold on, guys. All right, so here. This is what we were talking about yesterday. All right, so here we have it. So remember that this is what we talked about yesterday. On, in, and at, all right? And then we did this together. Ayer, hicimos el número 6, donde decía create your own map, all right? Aquí hablaba un poco sobre el mapa de su trabajo. Ayer no hicimos eso, sino que hicimos un mapa en general, ya sea de su ciudad, por donde vive o por donde trabaja, all right? But it's close to that, all right? So here we have, guys. Vamos a empezar un nuevo tema que es there is y es there are, pero antes de eso,
voy a presentarles estos lugares de la oficina que por lo general digamos que hay en las oficinas. All right? A ver, déjenme enseñárselos acá. Niños, si, no sé, creo que solo Marvin iba manejando. Les recuerden que tenemos que tener las camaritas encendidas, si me hacen el favor, please. All right, gracias. Very good. A ver. Solo un comercial. Dígame, Noel. Hay rebrote de COVID. Y por favor, si no es necesario, no salgan. No sé si ya se dieron cuenta que en Chalchuapa hay cerco sanitario. Dicen que es cortina de humo, no sé, ¿va? Pero igual hay que tener precaución. Porque hoy oí el comentario de unos doctores que dijeron que había rebrote y que no sabía si iba a ser igual a como se dio hace poco o iba a ser peor. Así es que si no es necesario, ni salgamos de nuestras casas. Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. No more. Gracias, Noemi. Thank you. Yeah. All right. Thanks, Noemi. Vaya. Thank you, Noemi. That's very nice. Thanks, Noemi. Vaya. All right. Yeah, you're very right. Okay, let's see. So, tenemos este aquí, places in an office. Okay? Vamos a ver. Por lo general, en cualquier oficina, independientemente del tipo de oficina, we have bathrooms, all right? We have bathrooms for the boys and bathrooms for the girls. This is a bathrooms, all right? So those are bathrooms. What is this, guys? What's this? Reception. The lobby. You can say the lobby or the reception desk, all right? El lugar en sí se llama lobby. Ahora, esto que está aquí es the reception counter or reception desk. Y ella, obviamente, is the receptionist. All right, so it's in the lobby, all right. ¿Dónde estás? I'm in the lobby. Entonces, se sabe que va a llegar ahí. Pero, ¿a dónde exactamente? At the reception desk or at the reception counter. All right, very good. Then, what are these? What are those, guys? Classroom. No. No, because it's in an office. Office. So what is it? Desk. Yeah, you can say desks. You can say offices. All right, you can say that. All right. So these are like small offices, okay? What about this? What's this? Classroom. No. That's where you... Cafeteria. Thank you. It's a cafeteria. All right. It's the cafeteria. In a cafeteria? In the cafeteria. Very good. At the table. All right. This table right here. Una mesa en particular. What about this one, guys? What's this? Bodega is. How do you say bodega, guys? Bodega archivo. It's storage room. It's storage, S-T-O-R-A-G-E. Storage and room. All right, R-O-O-M. It's storage room. All right, it's storage. All right, then we have, oh, what's this? This wide, long thing. Aquí imagínense que va caminando. Uh-huh, so what's that? Yes, how do you say that in English? It's a hallway. Hallway. Yes. Hallway. H, not always. Hallway. H-A-L-L-W-A-Y. Hallway. At hallway. Mm-hmm. But is it, I am walking in the hallway or I'm walking on the hallway? I'm walking in the hallway. ¿Usted está sobre el pasillo o en el pasillo? Adentro, abrió el pasillo y se metió. On the hallway, right? So yeah, you're on the hallway at the door. Puede ser aquí, exactamente parado fuera de la puerta. At the door, very good. What are these, guys? Elevator. Oh.
What are they? Elevators. Elevators. Very good. Elevators. All right. Okay. Very good. Let's see another one. What are these? What are they? Escaleras. I know. How do you say escaleras in English? Stairs. Very good. Stairs. Very nice. All right. Stairs. Oh, what's this? La oficina de todos ustedes, ¿ve? All right. This is the manager's office. All right, the manager, look, aquí dice, ve, manager's office. This is the manager's office. Very good. What's this? Meeting room. Meeting room, yes, it's a meeting room. All right, that's a meeting room. Very nice. What's this one? Conference room. Yeah, you can say, yeah, very good. You can say conference room or you can say multi-purpose room, all right? De usos múltiples, salón de usos múltiples. Multi-purpose room, all right? So you can say conference room or multi-purpose room. Very good. Next one. Oh, no, no more. All right, very good. Okay. So this one, a ver si se recuerdan. What are these guys? Bathroom. Bathrooms, all right? Boy bathroom and girls bathroom. What about this one? What's this, the place? Lobby. Right, very good. And this one? Reception. Office. Office or offices. Yes, very good. What's this? Cafeteria. Watch the pronunciation. What about this one? Archive. Storage room. All right, what about this one right here? Hallway. Hallway, yes. It's a hallway. Oops. What about this one? Elevators. And these ones? Aquí va subiendo, ¿eh? Uh-huh. Stairs. Very good. And this one? Stairs. Manager's office. Manager's office. And then we have this one. Meeting room. Meeting room. Very good. This is a meeting room. And this one? Conference room. All right. Or you say multi-purpose room. All right. A ver, tengamos cuidado un poquito con la pronunciación. Acuérdese que ese es bathrooms. Bathrooms or toilets. All right. Or washrooms. Then you have lobby. All right. Office. Si fuese una, pero en este caso son varias. Offices. Cafeteria. No es cafeteria, es cafeteria. All right. Very good. Storage room. Very good. Or then these ones we have. Oops, sorry. Yeah. This one, hallway. Hallway, very good. This one's elevators. Elevators, very good. Stairs. Stairs. Cuando usted dice downstairs, upstairs, es que va. Downstairs sería hacia abajo de las gradas, or upstairs, arriba, all right? Upstairs, es arriba, all right? Very good. Manager's office. Meeting room. Multi-purpose room or conference room. Multi-purpose. Ahora, yo quiero que piensen ahorita en sus oficinas o sus lugares de trabajo. ¿Qué hay? Hay bathrooms, are like lobbies, are reception desks, are storage rooms. ¿Qué lugares hay allí? Mencione unos 5, vaya, no se complique tanto. Si hay parqueo también, pues puede haber un gran parqueo. Yo sé que, bueno, en el Indes hay parqueo. All right. Podemos poner, no sé, obviamente todas las oficinas tienen baño, creo yo. All right, cafeteria, all right. No sé, piensen 5 cosas y escríbalas, all right. In English, not in Spanish, in English, all right.
Let me know when you're finished. Werner, finish? No, teacher, no todavía. Okay. Yo dije, hoy sí, Google, usó el Google very fast. No, Werner, discúlpeme, yo le prometo, todos los días prometo que no lo voy a hacer bullying. Me va a extrañar en el módulo 2, si no soy su maestra, yo sé que me va a extrañar, porque no le van a hacer bullying. Concéntrese, Werner, no se preocupe. ¿Hola? Cocina, ¿cómo se pronuncia? Cocina. Kitchen. All right, let's see. Cesar, tell me 5 things that are in your job. In your workplace. Uh-huh. Reception, classroom. Okay. Theater or theater? Teatro? Theater. Very good, Cesar. Yes, theater. Thank you. Yes. Sport field. Yes. Field or fields? Okay. Field. Manager office. Yes. And cafeterias. Cafeteria. Ahora, César. Cuando es en plural, cafetería. Cafeterias. Con ese siempre. Sí. Ok. A ver, César, ¿tiene manager's office o tiene oficina del director o directora? O ambas. Ambos. All right. Entonces, si fuera, obviamente, si es del gerente o podríamos decir manager's office. Y si es del director o directora, principal's office. Yes. All right, very good. Or headmaster, no sé cómo lo manejan ahí, pero todo eso es lo the same thing. Creo que serían cuatro formas que se utilizan ahí. All right, very good. Okay, very nice. Los manager, teacher, los ingenieros. All right, very good. Okay, let's see. Francisco, tell me 5 things in your company. Okay, parking. Okay. Cafeteria. Yes. Cafeteria. Mm-hmm. Offices. Subestación, como. Substation. Substation, yes. Bathroom. Bathrooms, very good. All right, nice, very good. Thank you. Noemi, what do you have in at university? Noe. Bathroom. Yes. Classroom. Yes. Principal office. Very good. Break room. Area de descanso. Oh yeah. All right. Like break rooms. Yeah, you can say that, or restrooms also. Break room. Mm-hmm. Kitchen, pero. Okay. In kitchen. Okay, very good. All right. Jose Armando. Bathroom. Multi-purpose room. Okay. Library. 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 Mayor's office. Mayor's office, yes, of course. Reception. All right, very good. All right, nice, interesting, very good. Azucena, Azucena, tell me 5 places in your work. Azu? No? All right, okay, Alba. Azucena, ¿nos escucha Azucena? Sí, hay reception. Okay, reception, hola. Yes, reception. Azucena, okay. Offices. Okay. A kitchen. Yes. Parking, se dice parque. Yes, parking lot, yes. Bathroom. Okay. Hay
principal office, right, and manager office. All right. Y ahí mismo. All right, very good. Thank you. Albita, ajá, Alba, tell us 5 places in your work. Stairs? Stairs. Okay. Kitchen. Yes. Multiple room. Multipurpose room, yes. A bathroom. Elevator. Elevator. Despensa, ¿cómo se dice, teacher? Despensa, como un supercito. Mm-hmm. Like a mini store, a mini supermarket. Mini supermarket. All right. Okay, very good. Thank you. All right. Ah, Ricardo, Ricardo Carrillo, tell us 5 things on your workplace, please. Customer service, sales, production, manager production office. Okay. Pre-press station. Okay. And a store of materials. All right. Okay. Very good. ¿Cómo se diría bodega de suministros? You can have like product storage rooms. Storage. All right. Okay. Yeah. Okay. Very good. Thank you, Ricardo. Very good. All right. Very nice. So we have all those places. Ahora, para poder decir que hay o no hay, por ejemplo, yo digo en la academia hay salones de clases. Entonces yo voy a decir, ya decimos classrooms. All right. Para decir hay, voy a decir there is. Si es singular. Si es plural, voy a decir there are. All right? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora, a poder decir hay o no hay tal cosa. En este caso, estamos hablando de lugares en la oficina o lugares en el lugar de trabajo. Entonces, yo voy a decir, recordemos esto, there is, ya lo voy a escribir, there is a... Y luego lo que hay en singular. Recuerde que el is es singular, el a es singular. Y por ejemplo, yo digo, there is a meeting room. Quiere decir que solo hay uno. ¿Sí? Ahora, si hubiesen varios, yo digo, there are meeting rooms. Y pongo la S al final de meeting rooms. Entonces, todo me va igual. Are es plural, ya no ocupo a porque a me indica uno. Y rooms le pongo la S al final para que todo sea igual y que todo se vuelva plural. Eso es cuando hay. Cuando no hay, yo le digo there isn't, o sea, there is not a pasillo. There is not a hallway en singular. Si es plural y no hay, por ejemplo, salones de clase, there are not classrooms. All right, quiere decir... que para decir hay en singular es there is. Para decir hay en plural es there are. Para decir que no hay, entonces voy a decir there is not a, if it's singular, and if it's plural voy a decir there are not, sin la a, y luego lo que no hay, obviamente en plural. All right? Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo hoy, all right, para poder ir como... teniendo más vocabulario en el sentido de poder decir, bueno, por decirle algo, en Citalá hay una iglesia. All right, so you say, there is a church in Citalá. All right, there is a church. All right, o digo, en el trabajo de Marcos hay, ¿qué hay, Marcos? Hay muchas cosas ahí. Guardarle puesto el mapa. Yeah. A ver, pero adentro de... ¿Dónde tienen ustedes? ¿Ustedes van al Indes que está ahí por Parque Infantil? Sí, adentro. All right, okay. Uy, Dios, there is, I don't know, many federations? All right, you have federations in it, right? Okay. Hay fencing, judo, halterofilia. Right? All right, many, many, many of them, right? So you say, yeah, there are many federations at Indes. All right, so you say, there are... para poder decir que hay en plural, all right? Quiero que veamos la conversación antes de ver la presentación de PowerPoint. Veamos acá, estamos en page 41, all right? Tenemos un Will y tenemos un Tania. Necesito un Will and one Tania, please. Solo uno y una. Tania. Excellent, thank you. Will. Very good, all right. So, girls, please start. Hello.
can you help me? What is the Melbourne Building. Melbourne es como la Torre Futura, un nombre. Melbourne Building. I not live here. I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go go to the building on Mail Street. I know. It is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you sometime, Elsie? Something else. It is there a training center. Mm-hmm. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have interviews there. Thank you. Again, bye bye. Very good. Thank you, bye. Diana. Thank you, Noemi. Okay, I need 2 more people. I need another Will and I need another Tania. Uh-huh. I will. All right, thank you. Who's Tania? My gosh. I need Tania. I begin. All right, thank you. Yes, please. Yes. Mm-hmm. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, they are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I can know. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between my and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Thank you, Ricardo. Thank you, Susana. All right, very good. So Will and Tania, they are asking questions. The first one, hello, can you help me? All right, cuando usted necesita ayuda, esa es la pregunta típica que usted va a hacer. Can you help me? ¿Me puede ayudar? Can you help me? Where's the Melbourne building? All right, la pronunciación, la uno se pronuncia, es building. I don't live here, all right? Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. Main Street es la calle principal. I know it. ¿Se recuerda que les he dicho que cuando vemos un verbo o una palabra y el it, unimos el sonido? Entonces decimos, I know it. It's down the street on the left side. Thanks. All right. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. All right, ahora. Esto es lo que vamos a ver ahora. There are, si se fija, aquí está there are. Aquí está is there porque está en forma de pregunta. Entonces le doy vuelta. Aquí vuelve a estar there are porque estamos hablando de algo plural. There are, is there, y there are. All right? So that's what we're going to study right now. Solo déjeme ver algo. Hold on, guys. I just want to fix something here. A ver, preguntas hasta ahorita sobre el there is y there are. Teacher, cuando es en singular, ¿sí? Dijo there is not, ¿llevaría la A o no la llevaría? Si es singular, sí. A ver, aunque sea negativa. Después aunque sea, sí, no importa.
No importa porque there is not a library, por ejemplo. Yo tenía esa misma duda, igual, si llevaba el a siempre cuando estamos hablando en negativo del singular. Sí, siempre. Solo déjenme aquí. Termino acá. All right, very good. Veamos acá. Hola, dígame. Cuando son cosas que no se pueden contar, por ejemplo, el azúcar. Sí. ¿Qué se usa? Singular. There is sugar. Porque no se puede contar, no lo puede pluralizar. Ok, gracias. All right, yeah. Eso también igual lo vamos a ver, creo que no en este módulo, pero en el siguiente sí se ve. All right, solo déjeme terminar aquí. There aren't any. A ver, okay, so here we go. Veamos esto entonces acá. All right, so we're going to study, guys, there is, there are. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Okay, very good. So here we have, guys. We have there is, lo vamos a usar para singular. There are, we're going to use it for plural, all right? Remember that when we talk about there is, we always need the indefinite article a. There is a, because it means one, all right? So for example, we have there is a lobby, only one lobby. El a lo que me indica es uno. Ahora, ¿tengo que ponerlo? Sí. Si yo digo there is lobby, se ve feo. All right, entonces sí tengo que poner la a. There is a lobby. There are conference rooms. Si se fija aquí, ya no llevo el a. All right, porque es plural. Entonces llevo el r acá. Ups, perdón. Llevo el r aquí. Y le pongo s a rooms al final para hacerlo todo plural. There isn't a parking lot. Y eso es contestando la pregunta de Alba, ¿verdad, Alba? Aquí vemos que es una singular negativa, pero el artículo indefinido a lo necesito. Se oye raro, Alba, si yo digo there isn't parking lot. Sí, es como que there isn't a parking lot, all right? Parking lot es parqueo. There aren't rooms, negativa acá, y si se fijan no lleva a, esto es el plural en negativo, pero llevo S al final y yo no pongo el A. No tiene sentido si yo pongo el A porque el A me denota uno. All right? Si es pregunta, le voy a dar vuelta. Is there a library? Yo le pregunto a Azucena en su trabajo, hay biblioteca. Is there a library? Y ya Azucena me dice, yes, there is or no, there isn't. O le digo yo, Werner, are there lamps in your office? Estoy hablando de las lámparas, ¿verdad? Si hay lámparas en su oficina. Y él me va a decir, yes, there are. No, there aren't. All right? Entonces, aquí si se fija, estas acá son affirmative sentences. These are negative sentences. And these are questions. Okay? Yes, guys? Do you understand? Yes. ¿Vamos bien? All right. Igual acá. There are three storage rooms. ¿Qué hacemos en la forma plural? La forma plural nos permite decir cuántos hay, en este caso, de bodegas, ¿verdad? Entonces yo digo, hay tres bodegas. O simplemente solo digo, hay bodegas, no sé cuántas, pero sé que entiendo yo que hay más de una. Si no, dijera, there is a storage room. Entonces, quiere decir que con el singular solo voy a jugar con a. O one. Usted puede decir, there is one clinic, por ejemplo. O there is a clinic. Ambos me denotan uno. Ahora, con el plural, yo puedo decir, there are clinics. Y yo me imagino que hay más de una, obviamente, tiene que haber dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo qué tan grande es su lugar de trabajo. O solo me dice, there are, o me dice el número exacto, ¿verdad? Hay cuatro clínicas en el lugar de trabajo. There are four clinics. Entonces, podemos jugar con el número. Obviamente, tiene que ser más de uno para hacerlo plural. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Guys, yes. Do we understand? Hola, hola. Yes.
Excellent. Yes. Very good. Igual acá, there aren't bathrooms. There isn't a kitchen in the office. Nada más como para darles más ejemplos de cuando usamos aren't or isn't. All right. Usted puede decir there are not bathrooms. Puede no hacerlo contractado y es lo mismo. All right. Pero en este caso, como hablamos como más rápido, entonces decimos there aren't bathrooms. There isn't a kitchen in the office. Okay. Ahora, usted en su cuaderno escribió, por ejemplo, bathrooms, escribió bathroom, escribió storage room, escribió lobby, escribió classroom, solo escribieron la palabra, ¿cierto? Ok, ahora, con lo mismo que escribió, piense, bueno, ¿cuántos baños hay en la oficina? Hay tres. Ah, bueno. Entonces voy a usar there is o there are. There are. Very good. If you want to, puede decir there are, y me especifica el número. There are three bathrooms in the office. O sea, there are three bathrooms. O solo me pone there are bathrooms. Y yo me voy a imaginar que hay tres, o cuatro, o cinco. All right. Si puso salones de clase como César y como Noé. All right. Usted me puede decir there are classrooms. Me puede decir there are 20 classrooms. Y si quiere me puede poner muchos. There are many classrooms, ¿verdad? Porque ya hasta perdió la cuenta de cuántos hay. Si no hay, bueno, no. Primero vamos a hacer lo que escribió porque sí hay, ¿verdad? Entonces, hagamos ese ejercicio ahorita. Hoy escriba there is o there are, dependiendo de cuántos de lo que usted mencionó hay en su lugar de trabajo, ¿ok? ¿Yes? Yes. All right. Hagamos yes, eso ahorita. Uh-huh. Para decir que solo hay uno. Is. Peter. Okay. Peter. Yes, tell me. En el caso de parqueo, parking, ese sí es, there is a parking. Sí, porque solo es uno, aunque lo que pasa, Francisco, que la diferencia es cuando usted dice there is a parking lot, con L-O-T, es como en parqueo. Si usted me va a especificar cuántos carros o cuántos espacios de parqueo hay, me dice hay 20, entonces si ya lo pluraliza y me dice there are 20 parking spaces. All right, pero parking lot es todo el predio, digamos, o todo el parqueo en general. Okay,
Okay, thank you. All right, finished? Yes, Werner, can you tell yes, me? Finished. Thank yes, you. Can you, finished. Thank you. Werner, can you tell yes. me your five places, please, Werner? Ese es de todo el lugar de mi lugar, bueno, del el espacio del lugar de mi trabajo. Uh-huh. No lo he terminado, pero espérame, que me voy a mover. There is a cafeteria. There is a cafeteria. Yes. Yeah. There is a parking. A parking lot. Ahora póngale lot al final de parking porque es como el todo el lugar de parqueo. A parking lot. Mm-hmm. Yes. There is a museo. ¿Cómo se dice museo? There is a museum. Museum. Yes. Office. Central office. ¿Cómo sería? There is a central office or a main office. Ah, la tuya sí. A main office. There is a main office. Uh-huh. Yes, there is... ¿Nada plural, Werner? ¿Solo hay una cosa de cada...? Okay. Yes, teacher. Okay. There is armory. Okay. Ah, pero no solo hay uno. Una sala de armería, sí, solo uno. Ah, bueno. Okay, entonces armory room, ¿verdad? Para salón. Sí, armory room, yes. ¿Cómo se llama? Sala de entrenamiento, the training room. Sí. There are two training rooms. All right, very yes. good. Thank you. Very good, Werner. Nice. All right, Augusto. Thank you, Werner. Okay, Augusto, tell me the five things using there is or there are, Augusto. Okay, they are. They are two offices. Two offices? Yeah. They are one mayor office. There are or there is, Augusto? ¿Cuántas oficinas de alcalde hay? One. Okay, so there is. Okay. There is? There is two mayor office. Okay, yeah. There are two, uh-huh. They are many bedroom. Okay. Only. Okay, only. Very good. No, that's okay, very good. Let's see, Marvin, ajá, Marvin. No puede copiar de Augusto. Tiene que ver otras cosas ahí, a ver, ajá. Cafeteria. They are two bathrooms. There are two bathrooms, ajá. There is a secretary office. Mm-hmm. There is a accountant office. Okay. There is a library. Okay. There are two garages. Okay. There is a lobby. There is a lobby. Very nice. All right. Thank you, Marvin. Very good. Ruben. Ajá, Ruben. Tell us about your office. Y después va Ricardo Vladimir. Ajá. There are two parks. Mm-hmm. There are many fun
no sé cómo se pronuncia, extinguidores. Extinguishers. Extinguishers. Extinguisher and air conditioner. Okay. There is a one tank, cisterna. Okay. All right, yeah, a water tank. Mm-hmm. All right, okay, very good, nice. Yeah. Mm-hmm. There are five life trucks. ¿Montacargas? ¿Cómo se dice? Life truck. A lift. There are lifts. There are lifts. Uh-huh. Thanks. All right, very good. Thank you. All right, Ricardo, Vladimir, tell us, what do you have in your office or your workplace? There are 14 classrooms. Okay. There are two cafeterias. Okay. There is a secretary's office. Nice, okay. There is an assistant's office. Right. There is a science laboratory. Oh. There is a library. Okay. All right. Very good. Thank you, Ricardo. Very nice. Excellent. Okay. Voy a tomar la asistencia de la segunda vez. All right. Y luego seguimos con lo demás. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Present. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. All right. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. All right. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present teacher. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Mm. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. All right, very good. Rubén, eso me está hablando de José Tomás. Sí, sí. Ah, okay. All right. Ah, okay. Very good. Thank you. All right, guys. Very good. Okay. Ahora, quiero que piensen en lo que no hay en su oficina. All right. Piensen en, no sé, tres cosas que no hay. No sabe qué, cuatro. Dos singulares y dos plurales. ¿Qué no hay en la oficina? ¿Qué no hay en su lugar de trabajo? Entonces vamos a decir there isn't o vamos a decir there aren't. All right, piense ahí, cuatro cosas. Two singular and two plural, right? Once. In negative. Chair. Yes. ¿Solo lugares o cosas? Pensemos en lugares, ahorita lugares. Si por ejemplo no hay elevadores, usted dice there aren't elevators. O tienen ahí en la alcaldía. No. All right, okay. Entonces podemos poner there aren't elevators. All right. Thank you. You're welcome. Candy, vaya preparándose porque usted va a decir las suyas. ¿Quién más? Quiero ver. Hey, teacher. José Armando también después de Candy. Let me see quién no ha participado aún. Dianita, usted también, es la tercera. Primero es Candy, después es José Armando, después es Diana. Y uno más, o una más. Marcos. Ja. Teacher. Hola. ¿Cómo se dice en gradas eléctricas? Electric stairway, you can say. Electric stairs. Thanks.
Yeah, or electric stairways, yes. Tres y tres, dijo teacher. ¿Perdone? Tres y tres. No, dos y dos. Dos y dos. Sí. Very good. ¿Escaleras eléctricas es plural, teacher, o...? Sí, es plural. Plural, ah, perdón. Okay, gracias. Yes. Yo veo en las oraciones que están en el cuadrito. Ajá. Que dice que are no, pero no lleva T. No debería llevar T. Ah, lo que pasa es que podemos decir de ambas formas, Azucena, pero ahorita aprendamos lo mejor con el not. Pero sí es válido. All right. Me avisa Candy. Okay, teacher. Teacher. Yes, Irving. Por ejemplo, si yo quiero decir de que en mi trabajo no hay iglesia, basta con que le diga there aren't church. There aren't churches. Yes. Churches. Yes. Churches. Yes. Okay, thank you. Teacher, how do you, ¿cómo se dice silla de rueda? Wheelchair. ¿Cómo se diría en piscinas? Pools, swimming pools. Swimming pool. Mm-hmm. Okay. Ahorita estamos poniendo todo lo que quisiéramos que tuviéramos. Claro. Ya las tengo, teacher. No. Excellent, Candy. A ver, Candy, ¿cómo no? There is not a supermarket. Excellent. There is not a restaurant. Very good. Wow. There are not a schools. Very good, Candy. Wow, Candy. Y there are not tracks or tracks. There are no trucks. Trucks. Very good. Yeah. Candy lo hizo solita. Yes. Excellent, yes, Candy. Que no me la crea, yes. Claro que sí, le creo. Super, Candy. Yay. Le voy a regalar un sticker, Candy. Espérenme. Ahorita se la busco. A ver, ¿quién seguía? José Armando. Ajá, José Armando. En lo que le busco el sticker a Candy. Ajá. José Armando. José, se nos quedó ido la luz. ¿Se le fue la luz a José? Sí, pero ya vino, tal vez que se conecta. ¿Vaya, Candy? Sí. Shine. ¿Dónde está el sticker? Ahí está, ¿ven? ¿La ve? Sí, thank you. Excellent, very good, Candy. A ver qué puede. A ver. Bueno, lo que esperamos que José se logre conectar. Yeah. Diana. Oh, okay. Voy. Después va Josécito. Ajá. Se fue la energía necesitada, por eso todos mis compañeros se desconectaron. Ok, thank you. All right. A ver, primero Diana y después va usted, José. All right, very good. Diana. There isn't a library. There isn't a library. Library? Yes. There aren't electric stairs. There aren't, okay.
There isn't a lobby. Okay. There aren't elevadores, ¿cómo se dice? Elevators. Elevators. There aren't elevators. There aren't. But there are stairs, Diana. Mm, no stairs? No. No. No hay segunda planta. No. Okay. I'm like, okay. No. All right. All right. Very good. Thank you. All right. Jose Armando, ready. Okay. Yo me conecté super rápido porque me conecté de la laptop al teléfono. Ah, okay. Mm-hmm. The first is, there aren't bedrooms. Okay. The second, there aren't kitchens. Okay. There isn't a lobby. Okay. There isn't an elevator. Very good. There isn't a playroom. Oh my goodness, I'm sorry for you. All right, very good, Jose, thank you. Sí, sí, de repente vi que Augusto y Andrés y usted y todos se fueron. Se fue la energía acá. Oh my goodness, okay, pero very good. Yo me conecté rápido del internet, del celular al laptop. Thank you, Jose, that's very nice. All right, very good. ¿Alguien más que me hacía falta? Ah, Marcos. Sería, there is not elevator. Okay. There is not a mall. Okay. They are swimming pools. Yes, no. Mm-hmm. They are stadium or cheap stadium. There are no stadiums? No. No. No stadiums. All right. Yeah, I know. All right. Very good, guys. Excellent. Okay. Creo que van entrando y Andrés Giovanni se está conectando. All right, okay, vamos a ver. Vamos a hacer esto ahorita. I'm gonna share this with you. Esto que está aquí, a ver. Necesito que me le tome foto, fíjense. Can you take a picture of this, please? Eso no está en el manual, teacher. No, no está en el manual, Candy. Okay. No, todavía no. ¿Me avisa? No he abierto. Necesito abrir una de Word para pegar. All right, ready? Yeah, ready. Excellent. Yeah. Okay, and this one too. Teacher, ponga el anterior, por favor. Yes, of course, Jose. Ahí está el anterior. Teacher. Yes. La question 10. Mm-hmm. No, sí. You don't see it? No. Hmm. Oops. Okay. Espéreme, que esa es la 11. No sé, it's la okay. Okay, can you see? Okay, very good. Okay. Thanks. You're welcome. And this one, guys, is the last one from 11 to 15. Solo nos muevo de aquí. Oh, oops. Sorry. All right. So, can you take a picture of this too, please? Okay, ready? Okay. Thank you. Okay. So, lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a ir a sus grupos y van a leer las oraciones. Tienen que entender, tratar de entender las oraciones para que usted, dependiendo del contexto, va a poner there is, o there isn't, o there are, o there aren't, o si es pregunta, singular, dele vuelta y es is there, y si es pregunta, plural, igual dele vuelta y ponga are there. All right? Tiene que ir leyendo una por una con usted y su compañero para poder ir descifrando qué dice y qué va a poder usar. Cuando nosotros usamos el there is y el there are, no solo se limita a espacios de oficina, es decir, para todo, ¿verdad? De repente usted dice, hay 5 carros en mi casa.
o hay tres niños en el patio. Ahora usted puede, hey, para lo que usted necesite, va a decir there is, or you're going to say there are, ¿ok? Ambos en español para nosotros es hay o no hay, ¿ok? Okay. All right, guys, so let's okay. go to the groups. Después vamos a enviar a los compañeros que siguen entrando por lo de la luz. Hi, Alba. Hi, Alba. Hi, Alba. ¿Tiene el micrófono apagado? Sí, me sacó, Vicente. Vaya. Sí. Ahorita la mando a un grupo. Solo pude tomar la primera foto. Ah, ok. Ahorita ya la mandé al grupo. De todas maneras, creo que los compañeros la tienen. Teacher. Hello. Me costó entrar nuevamente, tuve un corte de corriente y ya en la laptop no pude. Ah, sí, sí, nos comentó Andrés. Andrés, sí, ahorita lo mando, no se preocupe. Gracias, teacher. All right, Augusto, ahorita lo mandé ya. Thank you. Thank you.
There is a missing. Hola, teacher. Como que dice, ¿tienes un mensaje para mí? Exacto. For me. No, no tengo. Hi, teacher. Y está la respuesta en literal B. Pero la respuesta dice no. Ahí está la negación, ahí, no. Ahí sería no. No. There isn't. Uh-huh. Sí. Ya tiene sueño la teacher. Teacher tiene sueño. No, Augusto. No, hombre. Verdad. Cansadita. I'm tired. Una galleta. I'm tired, yeah. I'm tired. Entonces sería, there isn't a message for me? No, there isn't. No, there isn't. ¿Verdad, teacher, que la número 5 es una pregunta y nosotros tenemos que responder? Tenemos que formular la pregunta y responder también, ¿verdad? ¿En la número 5? Sí. Ah, en ese sí tiene que hacer la pregunta y contestarla. Ajá, por eso está en la literal, en literal A, hace la pregunta y B es la respuesta. Hay un espacio en el literal B, sí. Uh-huh. Ah, okay. Ahí vamos ahorita. Very good. Hemos avanzado casi, pero ahí vamos. Ahí va, ahí va. Despacio, pero bien. Es que le hemos explicado, pero seguro. Le ha explicado Augusto porque va entrando y no sabía de qué se trataba la tarea. Claro, sí, no se preocupe, vamos bien. Ajá. Thank you. Bueno, entonces, ¿cómo sería el inicio? ¿De cuál? ¿De la 5 o de la 6? No, de la 5. Ah, de la 5, usted le pregunta a la persona... ¿Hay un mensaje para mí? No, en inglés. ¿Ah? ¿En inglés? Teacher, ¿cómo se pronuncia esa palabra de mensaje para message? Mí? Is there a message? Ajá. Uh-huh. Is there a message for me? Ajá. Uh-huh. There is a message. ¿Está preguntando o está diciendo? Está preguntando. Is there, de la vuelta. Is there a message for the me? Mm-hmm. No, there isn't. Ajá, very good, Noe. No, there isn't. Is there? Is there a message for me? No, there isn't. Me reí porque leí la mala sentencia. Ok. No, there isn't. Vale. Vamos a la number 6. La 6. Why so many cars, dice ahí. Pero está hablando de carros, entonces son muchos. Plural es una pregunta. Ah, es una pregunta. Ajá. Entonces sería, why are there? Porque es una pregunta. Excelente, Irving. Many cars. Irving, yo creo que usted me mintió, usted no es básico. Sí, teacher, lo que pasa es que aquí con los compañeros, mira cómo dialogamos. Thank you por la ayuda. Wow. Why are there so many? Many cars in the parking lot. In the parking. By number 7. Number 7. Mm-hmm. Noemisita, ¿y eso lo oyó en las noticias ahora, Noé? No, lo escuché la plática de mi jefe con una doctora que acababa de llegar del seguro. No lo escuché en las noticias. Mm. Y le dijo la doctora a mi jefe, mire, doctor, le dijo, tenemos repunte, le dijo. Sí, le dijo. Y que al parecer como que aquí en el Sibasi de Santa Ana les habían dicho que se prepararan con todo lo que tuvieran, porque no sabían si el repunte iba a ser igual a lo que acabamos de pasar o iba a ser peor. Porque la gente no hace caso, la gente ahí anda en las canchas jugando, ahí andan en el mar, andan en todas partes. Cierto. Y ya no se cubren la boca. Ya bajaron la guardia. Sí. Eso es, ellas se confiaron. Y ahorita que veníamos con mi esposo para la casa, mire, como 10 gentes con la mascarilla en la quijada, así de hamaca se la ponen. Para que no se les caiga la quijada. Sí, para que no se les caiga la quijada.
Y ahí sí, son inconscientes. Y se veía que no eran de una familia, sino que se veía que eran amigos todos. Y con la mascarilla aquí. Mira qué tristeza me dio, porque muchos doctores han fallecido por la gente que es inconsciente y no se protege. Así es. Así que, por lo menos nosotros no bajemos la guardia. Así es. No hay que confiarse. Pero sí fue una plática entre los doctores que la escuché yo. Ah, bueno. De hecho, ahorita el intensivista de aquí en San Juan de Dios está ingresado en el Hospital del Salvador con oxígeno. ¿En serio? Está un cirujano también de aquí del Hotel San Juan de Dios con oxígeno. Y han fallecido varios, pero varios. Así dice, ¿cómo es posible que ellos expongan la vida por sus pacientes y los pacientes no se cuidan? Yo siento también que el gobierno debería de estar dando información, ¿verdad?, de cómo está la situación, de que si ya es un repunte, es un repunte de esto, y que esto va a estar, puede que sea que esté más grave que lo que acaba de pasar, deberían de dar la información, por lo menos, si la gente que es inconsciente lo va a seguir haciendo, pero los que tenemos a precaución nos vamos a mantener pues alejados de esa situación. Sí. Mire, ¿y ese repunte que acabamos de pasar, o sea... No es lo que acabamos, o sea, lo que acabamos de pasar no fue un repunte, sino que fue el pico de la pandemia. Entonces, ellos le llaman repunte. Que para mí ha sido bien poco, según todo, porque, o sea, sí, no sé, no lo encuentro como muy real. Sí, no hubieron datos reales. Los datos no fueron reales, porque los datos como que los maquillaron, porque póngale que por lo menos aquí nosotros trabajamos cerca del hospital. Sí. Y hay una doctora que trabaja enfrente de la morgue del hospital, ahí está una unidad de salud. Mire, teacher, salían 25, 30 muertos diarios de COVID. Y en las estadísticas salían que habían 7, 8 o 10 muertos, por ponerle un ejemplo, ¿no? Claro. Y decía la doctora, ¿cómo es posible solo en Santa Ana? Yo conté ahora 25. ¿Y todos los departamentos? Así es. ¿Y todos los municipios? Y me decía ella, no puede ser, no dan los datos reales. Y ese es el problema. Entonces la gente se confía y dice, no hay. Ya no hay nada. No, pero como yo, mi ambiente es con médicos, yo estoy más cerca y me doy cuenta. Y cuando oí eso que decía ella, mire, dicen que se preparen con todo y no hay insumos. Sabe que los doctores, cada quien compra todos sus insumos porque no hay dinero para comprar equipos. Sí. Entonces a mí me preocupó porque yo decía, qué tristeza, decía yo, que los médicos están exponiéndose ellos y a su familia, porque han habido parejas que han fallecido los dos y han habido parejas en que ha fallecido uno y el otro ha quedado vivo y no ha quedado bien, porque le dejan una secuela a ese COVID. Dice un doctor que caminando una distancia de 10 metros, cuesta arriba, y ya llegaba. Bien cansado. Así quedan. Y quedan bien dañados de los pulmones. Con el teléfono. Entonces no es solo de que ya pasó el COVID y ya estuvo, ¿verdad? No. Las secuelas que dejan son bien difíciles. Así es. Teacher. Entonces, por lo menos nosotros pongamos nuestra parte. Así es. Vi el estado de un doctor también de allá de San Salvador, pero él enojado, bandeando a la gente y dice, por favor, protéjanse, está el repunte, ya empezaron a subir los casos otra vez. Así es. Y no estamos haciendo caso, no aprendimos nada. Más lo que nos tuvieron encerrados ahí sin hacer nada. Sí, dígame, Irving. Entonces... Como son varios casos de COVID, sería there are COVID. There are many cases, Irving, sí. Así sería, ¿verdad? Ay. Sí, Irving, there are many cases. Sí. Entonces, y ahorita volviendo al tema un poco, le quería hacer una pregunta en base a la pregunta 8. Sí. Ahí dice, how many days? Uh-huh. Está el espacio y dice, in March, July, or 31. Entonces está preguntando de cuántos días hay en marzo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero si está hablando de los días, sí, y se está basando a un mes, sí, en específico. Uh-huh. En este caso vamos a responder en base a los días o en base al mes. En base a los días del mes, que en entonces este caso sería es marzo. Sí.
There are, porque serían solo los que students. Creo que es pregunta. No. Ah, sí, sí, es pregunta. Okay. Uh-huh. Entonces, está preguntando que cuántos días hay en marzo. Exacto, Irving, very good. Ok, entonces. ¿Cuántos en días este hay en marzo? Sería, uh-huh. Are there. Sí. In March. That's right. Ok. Thanks. Augusto y en Citalá no hay muchos casos. Teacher, aquí en Citalá, sí han habido varios casos, muertos, quiero ver, como cuatro, no, como tres o cuatro, algo así, pero aquí se ha tomado las precauciones, y la gente ha hecho, pero ahorita ya veo yo que acá mucha gente se está aglomerando, digamos, en las canchas de fútbol, que en el parque ya veo personas así también sin mascarilla. Nosotros no, bueno, en el caso personal, mis compañeros y todo, Giovanni es de los que, él es un muchacho, ¿cómo le llamo? Temeroso, con mucha precaución, o sea, nosotros sí nos mantenemos y nos cuidamos, pero hay mucha gente claro. acá que no. Ese es el problema, que siempre que uno se cuide si los demás nos están exponiendo. Exacto. Pero gracias a Dios sí se han mantenido. Lo que sí, en el recinto fiscal, o sea, en la aduana, los policías, los PNC, todos les dio el COVID. Porque me acuerdo que allí circulaba, bueno, venía de Honduras, los rastreros, los camiones, rastras y todo eso están pasando a Honduras. Sí. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que hay siempre circulación de personas que viajan a otros países. Uh-huh. No, pidiéndole a Dios de que no guarde, teacher. Claro, exacto, Augusto. Las 7, ¿cómo queda, Irving? ¿Cuál? La 7, I am teacher. Yes. ¿Cuál me dijo, Noemi? La 7. 7. 7. I am hungry. I am hungry. Ajá. Uh-huh. Sería, there is a restaurant. Ah, exacto. Yo siento que ahí, ¿verdad, teacher? Es como una clave cuando nos pone A. ¿Verdad? Sí, claro. Para saber sí. qué es there is. Exactamente. Pero en algunas también se puede utilizar there is en base a lo que signifique la oración, ¿verdad? Porque, por ejemplo, allá estoy viendo la 11 y ahí dice, sometime I can't help you quit. ¿Verdad? Ah, sí, lo que pasa es que, ajá, esa digamos que es un poco distinto porque usted está ofreciendo ayuda. Exacto. Entonces, la ayuda no se cuenta. Porque yo no le digo, le ayudo uno, le ayudo dos, le ayudo tres, ¿verdad? Ajá. Entonces, siempre va a ser singular. Exacto. Vaya, sí, claro. Por eso, en ese caso, y como es pregunta, sería, is there. Is there, exacto. Pero la clave en las otras es de que siempre está como que la A antes exacto. de la... Exacto. El artículo no, indefinido. Poner, uh-huh, muy bien. Me quería sacar la gata. La 9 sería there is a few weddings. Sí. I have to do this afternoon. Uh-huh. Así es. No, el 12, ahí dice, ya está en el número 12, Noemí. No. ¿En cuál está ahorita? En la 15, dígale, no. En la 9 estoy. Ay, sí, entiendo. Ah, vaya. Yo estoy tratando ahorita de resolver algo enredadas. Unas cascaritas que ponen la teacher en el camino. Sorry, Irving. Voy en la 10. No problem. Irving, ¿usted dónde vive? Ciudad Versalles. Ok. Ya se ubicó. ¿Y usted, teacher? Aquí en San Marcos. San Marcos. Eso está en San Salvador, ¿verdad? Sí, solo que como saliendo para... Como que voy para el aeropuerto. Navegando para Zaragoza. Sí, ¿verdad?
No, como que voy para el aeropuerto. Ah, para la calle al aeropuerto. Sí, ya, ya me ubiqué por dónde es. Y exactamente sobre la carretera Comalapa. Ah, bueno. La mano derecha creo que está, ¿verdad? San Marcos. Yendo para allá. Derecha. ¿Verdad que sí? Ah, pues sí, ya sé más o menos por dónde es. Ya sabemos dónde vamos a ir a reclamar los 10. Yay, very good. Ya solo unas pocas preguntitas nos faltan, Ticho. Sí, está bien, está bien. Ticho, ¿usted estuvo en Canadá? Sí. Ah, dicen que es bonito, ¿verdad? Bien bonito. Helado. Bastante. ¿En qué parte estuvo? Yo tengo una hermana ahí. De veras, en Winnipeg, Manitoba. Ah, ya. Yeah. Yeah, en el mero centro de Canadá. Ah, ¿qué? Okay. Sí, pero bien que es helado. Yo he estado en Boston, pero dicen que no se compara nada de esa zona de Estados Unidos con Canadá. No. Nada que ver, sí. No. Sí, es bien helado. O sea, dependiendo sí. Igual en la provincia que viva, pero donde yo viví, sí es bien, bien helado. ¿Y toda la familia o solo usted? Casi toda la familia. Uh-huh. Ya, qué bien, sí. Sí, allá estuvimos. Y con deseo, pero puede volver. Cuando ¿sí? usted desee. Ah, qué bueno, qué bueno. Es que en Canadá dan muchas prestaciones el gobierno, sí, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, sí, porque mis hijos querían, porque el hijo mayor mío tiene 23, el otro tiene 19, y querían ir, se le estaban diciendo a una hermana mía que les ayudara, porque querían seguir estudiando, y que ahí ajá. Es muy bueno, le dan prestaciones a los estudiantes. Sí. Ahí estamos en eso, a ver si se van los muchachos. Está bien, Augusto. Y después se va a pasear usted. Sí, fíjate que lastimosamente yo tuve visa, pero ya no la volví a renovar, pero ajá. Estamos con eso, con mi esposa y con mis hijos, a ver si la solicitamos nuevamente, a ver si le dan a toda la familia, aunque ya mis hijos ya mayores de edad, pero sí. Tal vez, ya con la ayuda de Dios, tal vez. Exacto, sí, pues sí. Teacher. Hola. Ya en la 15, uh-huh. ¿Tiene abierto usted su...? Sí, ahorita. Sí. En la 15, permítame. Ahí está hablando de que solo 3 días más. Ajá, sí. Entonces ahí sería third A. Sí, claro, porque son 3. Se está refiriendo a 3 días. ¿No? Sí, sí. Y este, ¿en cuál era? En la 14, no, en la 12. Dice, ahí sería, porque está diciendo, porque cuando inicia con un no, uh-huh. está diciendo que va a ser una o sea que es como que le están anticipando cómo que usted va a responder. Exacto, o sea, cómo sí. Se va a decir. Exacto. Porque ya es como que ya es una negación de por sí, ¿verdad? Ajá. Solo que yo siento que donde me cuesta un poco, teacher, es saber lo de la traducción para darle sentido a la oración. Sí. ¿Cuál sería la clave ahí para, sería como que aprendernos más palabras en inglés, ¿verdad? Sí, así es. Eso tiene que ser. Entonces, en la 12, ¿de qué está hablando, teacher? De de las vacaciones públicas. O de los asuetos, más bien. De los asuetos. Ajá. Entonces dice, no, ¿verdad? No, es como que yo le diga, no hay asuetos el siguiente mes o el próximo mes. Ajá. Pero está hablando solamente de un mes, ¿verdad? Pero está hablando de los asuetos, de los no asuetos. Del mes. ¿Verdad? Esas son las cascaritas ajá. Que decía yo, por eso es que me trajo. Entonces sería there aren't. Exacto, very good, Irving. Pero no cae tan fácil, Irving, ya me di cuenta. Ah, por eso es que las que me cuestan un poco más las dejo así de repente. Con ella después me ataco. Y... Y Noemí, ¿qué se nos hizo? Por ahí está. No, aquí estoy, que yo veo que usted ya llegó a las 20 y yo apenas voy a las 10. en la 9, ¿la 10 cómo quedó? En la 10, permítame, quiero ver. Ah,
Yo la 10, ahí está la clave, en la 10. Yo como clave utilizo los... ¿El A? El A, ajá. Uh-huh. Como está una A en el inicio de la oración, le puse como there is. There is. Y ahí el complemento de la oración, ¿verdad? Ni pude ver bien ahí porque se me cortó, pero sí, logré responder eso. Ajá. Y ahí, ahorita la 11, que... there is. La 11. Ajá. Es una pregunta, es una pregunta. Sí. Excelente, yo ya lo voy a hacer mi... Yo ya lo voy a hacer mi, ¿cómo se llama? Asistente. Asistente. Excelente, Noé. Sí. Y no se queda atrás, ya me di cuenta. Exacto, pues sí. Estamos luchando. Survivor. Survivor. En las 12 sería there, they aren't. Ajá, ajá. En la 13. En la 13. Sería how many countries? Ajá. There is in the world. Pero si countries es plural, ¿no? Ajá. Ah, entonces sería they aren't. Are there. Are there. Porque termina con interrogación. Exacto. Ay, es que no le había puesto el punto. Ah. El signo de pregunta. Ajá. Are there. Y en la 14. Ahí está la clave. There is a woman in the picture. Ajá. Is there, le dije, ¿va? Ajá. Uh-huh. Y en la 15 sería only three. Uh-huh. Sería también Easter. ¿Por qué? Pero es que habla de los días. Ah, exacto. Entonces sería. Y dice there are. Three, no, ajá. Sería there are. Exacto. Exactly. Excelente, Noé. No, a mí me gusta trabajar con Irving porque me tiene tanta paciencia y me enseña. Ya ve. Asistente. Totalmente, Irving. Lo vamos a nombrar oficialmente de asistente. Vamos a ayudar. Prácticamente. All right, regresamos para ver las respuestas. Luego tomamos la asistencia y pues nos vamos, creo. Good to see you. Yes, right. Good to see you too. Thanks. Good to see you too. All right, guys, let's check this quickly. Let's see how we finished. So for number one, Augusto, léala ya tal cual la puso usted con sus compañeros. Number one, Augusto. ¿No está? All right, Ricardo. No hice la captura de las de... Okay, don't worry, Augusto. Estaba solo a la expectativa, sí. Ah, okay, Ricardo Carrillo, can you do number one for us, please? There is a library next to the park. Excellent. Thank you, Ricardo. Cesar, can you do number two, please? All the students went home. There are students in the classroom. Very good. Nice. Thank you. There are. Let's see. Irving, number three. Teacher, the second, is there are or there aren't? Oh, I'm sorry, there aren't. Yeah, because everybody went home already. Thank you. Yeah. So all the students went home. There aren't students in the classroom porque ya se fueron. Thank you, Jose. Very good. All right. Next one, Irving. Okay. There are 50 states in the United States.
Very good, nice, very nice. Thank you, Irving. Marcos, number four. There aren't 50 states because there are 52 states. All right, thank you. So we really don't know. I know how many departamentos we have, but I don't know how many states. Very good. Mm-hmm. So there are, thank you. So Irving, that one should be there aren't, because, I mean, we're supposed to have 52 states. All right, a ver, Marcos, number four. Your microphone, Marcos. Se me olvida. No, that aren't. Polar bears are at the South Pole. Very good, at the South Pole, very good. All right, Marvin, can you do number five? Is there a message for me? No, there isn't. Yes, is there a message for me? Very good. Andres, can you do six? Andres Giovanni, can you do number six? And it says, why are there so many cars in the parking lot? Very good. Why are there so many cars in the parking lot? Very good. Jose Armando, number seven. I'm hungry. Uh-huh. Number seven, letter A. I'm hungry. There is a restaurant across the street. Thank you. Very good. All right. Alba, number eight. How many days are there? Ay, no puedo hablar. Sí, lo are dice, there. Are there. Very good. Are yes. There. Very good. In March. In March, dirty or dirty? One. One. Very good. Thank you. All right. Ricardo Vladimir, number nine. There is a few things I have to do this afternoon. A ver, la número 9 la vamos a dejar en suspenso porque mañana les enseño a usar el a few y ese tipo de palabras. Lo vamos a dejar así. A ver, Juan Francisco, number 10. Number 10 is there. Is there a post office nearby? Nearby. Nearby. I am sorry, I don't know. Thank you. All right, Werner, number 11. They is sometimes I can help you with. All right, but it's a question, Werner. Sería, is there, ¿verdad? Is there something is there, I can help sorry. You with? Yes. Yes. Very sorry. Good. All right. Candy, number 12. ¿Qué es la 13? La 12. Mm-hmm. Candy, number 12. Es que esas yo las hice con el compañero, pero como no logré... Bueno, pero sí lo voy a decir aquí. No are... No are not... Yeah, no there aren't, ajá. Public... Ay, no sé cómo dice. Public holidays. Uh-huh. Holiday, her month. Next month, yes, next very month, good. Así. Very good. There you go, Candy, very good. Me equivoqué en la palabra, disculpe. That's okay, no, it's okay. Diana, can you do number 13? Dianita, su micrófono. Perdón. How many countries are there in the world? Excellent, very good. Azucena, number 14. Azul. There is a woman in the picture. Yes. She's smiling. 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 Very good. All right. And Marvin, can you do that one, please, Marvin? 15. There are only. Okay. Yeah, there are only. There are only three more days before the exam. Let's study. Excellent, Marvin. Very good. All right, guys. So we're going to continue here. Yes. Con el número. La que usted dijo.
La nueve. Sí. Es verar, ¿verdad? Sí. Verar a few things. Ya, ya. Ahí va lo contable y no contable, pero eso lo vamos a ir viendo en esos días igual. Very good. Oh, son las cascaritas que dice. ¿Y por qué sería verar, teacher, la nueve? Mañana le contesto. Pero es porque... La app. Sí, pero es porque es parte de a few. La palabra es junta. Ya. Yeah. All right, ok. Yeah. Pero por ahí vamos. Very good, Marcos. A mañana no se pierda la clase para que sepa, vaya. A ver, very good. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. My teacher. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez, ¿verdad que Mario entró en un grupo? Nadie estuvo trabajando con Mario. Ahora, no. Yo no lo he visto, teacher, pero es no que sé. Yo vi que entró con en Werner, creo. A ver, Noemí Alicia Estrada con Valle. Rubén, creo que. Present, teacher. All right, very good, guys. Thank you so much. Los veo mañana. Si se pueden quedar, los que pueden entrar a la clase de apoyo, pues yo me paso ahorita para allá. Y cualquier cosa estoy a la orden. I'll see you guys tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye. Teacher, see you tomorrow. Bye. 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 Later, teacher. See you later. All right. Okay.